Y bienvenidos a un nuevo tutorial de Bemi Informática. Hoy en la sección de cursoriales, ya saben, esa sección donde hacemos cursos en un solo vídeo o elegimos un tema y lo desarrollamos totalmente. Bien, como han visto en el título del vídeo, lo hemos llamado de eh, todo lo que ustedes no saben del reproductor VLC. VLC es un reproductor que ya lleva mucho tiempo entre nosotros de código libre, pero que nos permite hacer otra serie de cosas aparte de reproducir que las vamos a ver en este vídeo y que me parecen bastante interesantes. Eh, como saben es programa de código libre, no nos cuesta dinero, lo podemos descargar muy fácilmente y vamos a ver esos pequeños trucos. Vamos a ver y a ver qué les parece. Bien, y antes de empezar les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Es totalmente gratuito, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, vamos a acceder primero por internet por si no lo tienen y yo les dejo el enlace para que lo descarguen, pero bueno, es muy sencillo y con poner VLC en Google les va a aparecer. Además, saben que lo tienen casi para cualquier sistema, porque está para Windows, para Linux, para Mac, incluso para teléfonos, Android, o sea, absolutamente para todo. Bien, pues ahora en un momento lo tenemos aquí descargado y eh, lo vamos a ejecutar. Bien, pues ya lo tenemos ahí y nada, simplemente, pues como todos los programas, le clicamos dos veces, le decimos que sí y lo vamos a ir instalando, pues le damos OK. Siguiente, siguiente, en principio le dejamos todas las opciones igual y eh, le daríamos a aceptar. Si ya lo tenían instalado, pues lo que hace es borrarlo y volverlo a ejecutar, etcétera, etcétera. Entonces le vamos a dar ya para ejecutarlo y así veríamos las opciones que nosotros tenemos. Bien, pues como saben eh, es muy simple de usar. O sea, cualquier archivo multimedia que yo ejecute, tengo aquí por ejemplo un par de ellos, pues este sería un vídeo, yo le doy y ya me lo ejecuta. Y si cojo el otro que es un audio pues igualmente, o sea, no tendría en principio mayor problema. Normalmente siempre vamos a ejecutar el archivo y él nos lo abre, pero también podemos abrir el programa por separado eh, buscándole pues donde no lo hayamos instalado. Aquí lo tenemos. Bien, entonces vamos a ir un poco a los trucos como tal. Bien, por ejemplo, vamos a tener eh, una opción que nos va a permitir eh, convertir un vídeo. Bueno, vamos a abrir por ejemplo el vídeo que teníamos aquí. Voy a parar y entrando por esta opción que pone medio como ven ahí tenemos aquí convertir entonces aquí podríamos venir y eh, ah creía que tenía que tener el vídeo no le tengo que abrir ahora le digo añadir y voy a ir aquí al escritorio a una carpeta que tengo aquí y cojo el eh, el archivo de vídeo vale entonces eh, bueno aquí le podría añadir un archivo de subtítulo lo que sea ahora me da igual y aquí como ven me pone convertir o guardar pues le voy a dar aquí él me dice dónde lo va a echar, que lo va a echar en el mismo sitio. Y luego aquí yo podría elegir el perfil. ¿Qué es el perfil? Pues el tipo de vídeo en el que lo quiero sacar. O sea, eh, yo que sé, pues igual es un vídeo que es su WMA y lo quiero pasar a otro tipo de archivo. Eh, que lo quiero para un móvil y no me hace falta que se vea muy bien. Pues le quito un poco de calidad. Bueno, podría ir cogiendo un poco lo que sea. Por ejemplo, digo, quiero uno para Android SD Low. Pues ahí tendríamos, y luego archivo de destino, pues es simplemente decirle dónde. Pues entonces le voy a poner aquí, por ejemplo, 00, le digo guardar y le digo iniciar. Y como ven, casi de una vez, pues ya me ha salido. He hecho uno con muy poca calidad, porque le he dicho que era para muy. Bueno, ahí tenía verdad más calidad. Pero bueno, la cuestión es que la conversión me ha servido. O sea que no he tenido en principio ningún problema. Y también puedo hacerlo con un archivo eh, de audio. Puedo entrar por medio, por convertir. Eh, vamos a ver, este es el de antes. Le voy a decir que lo quite porque no me interesa. Y voy a añadir, por ejemplo, el audio que tenía aquí. Le digo aquí eh, lo mismo, convertir y guardar. Y en este caso, pues le puedo decir que quiero pasarlo, pues por ejemplo, audio, Vorbis o audio, lo que sea. Bien, lo mismo. Vengo aquí, le pongo aquí. Bueno, me lo voy a llamar, por ejemplo, 13 y le digo guardar y le digo iniciar y ahora en un momento ven que está haciendo ahí la barra antes como era muy eh, era tan pequeño lo que le he dicho no ha hecho ni la barra o sea lo ha hecho muy rápido vale si voy a otra vez a la carpeta aquí tengo el 13. y eh, simplemente pues le doy para que vean que está convertido y sin ningún tipo de eh, problema ven una opción eh, muy fácil. Bien, otra opción interesante puede ser la de eh, grabar lo que estoy viendo. Vamos a hacer una cosa, por ejemplo, abrimos este vídeo. Bueno, le puedo dejar que vaya. Y esto normalmente se usa, eh, pues igual con alguna emisión en directo o cosas así. Pues yo voy por, eh, voy a ir por reproducción y le digo grabar. Y él empieza a grabar. Hasta que básicamente yo cierre el programa o pare o cualquiera de las opciones. Eh, si yo aquí ya me salgo, ¿dónde me graba esto? Me lo, lo, esto lo, eh, lo va a almacenar en la carpeta vídeos. Ahí lo tengo, como ven. Tengo el vídeo que me ha grabado, pues esa parte desde que yo le he dado. Hasta que ya se ha acabado el vídeo. Entonces, como ven, me puede servir lo mismo para audio que para vídeo. Igual no es la opción más usada. Pero eh, también eh, podría, ser, podría ser interesante. Bien, voy a volver, voy a volver al programa. Voy a abrir eh, este vídeo otra vez. Bueno, aunque para esto que les voy a decir ahora no me hace falta. Bien, aquí eh, en medio, si ven, aquí hay una opción que pone abrir ubicación de red. Si yo pongo aquí una dirección, por ejemplo, de un vídeo de YouTube o similar. Él lo va, siempre que no esté limitado o oculto o alguna serie de cosas de esas, yo lo pongo ya ahí directamente, lo voy a ver aquí en pantalla. Y sería tan simple como que pongan aquí una dirección, le dan reproducir y no tendría, eh, no tendría eh, problema. Otra opción sería ponerle una marca de agua a nuestro vídeo. Podemos ir por herramientas, podemos ir por efectos de filtro. Y si no recuerdo mal, aquí en efectos de vídeo y en superposición, ¿no? ven aquí como pone añadir logo. Entonces yo puedo venir a añadir logo, puedo poner un texto, puedo buscar un logo. Entonces yo vendría por aquí y digo, oye, pues voy a coger, a ver, voy a buscar por aquí uno de mío. Vamos a ver, aquí creo que tengo una carpeta que se llama logos en algún lado. Y eh, podríamos coger uno. Bueno, me da igual cualquiera ahora mismo. Vamos a suponer que cojo este y claro que está muy grande tendría que ir haciéndolo más pequeño arriba jugar con izquierda haber cogido uno este claro aquí voy a coger otro porque este es un jpg y no me interesa coger uno que sea eh, png para que eh, sea transparente claro tendría que preparar antes etcétera pero bueno eh, a ver por aquí algo tendré que nos pueda servir a ver logos, plantillas a ver uno que sea png este por ejemplo es png Bien, entonces ahí ya veo dónde está. Eh, le podría poner la. Eh, le puedo jugar con la opacidad. Le puedo decir en qué posición lo quiero, subiendo y bajando estas opciones, como ven, etcétera. Y bueno, lo tendría que haber hecho un poquito más pequeño, etcétera. Pero bueno, jugando un poco con ello. Nos podría, eh, nos podría valer. Yo luego le daría aquí cerrar y si quiero, por ejemplo, convertir este vídeo ya con logo, pues me saldría con logo de una manera eh, muy fácil, que luego quiero venir y quitar el logo pues del mismo sitio, evidentemente. Efectos de, bueno, en el momento esto no lo guarda, en el momento que yo lo venga y lo quite eh, o que lo cierre, estaría, a no ser que, como les digo, convierta. Y una cosa que es bastante interesante sería una herramienta. Voy a abrir una, el audio que tenía yo por aquí, el primero. Malo paro. Tenemos en herramientas, en este caso esta opción creo que está en preferencia, si no recuerdo mal, hay audio y por aquí creo que había una opción de normalizar el sonido. Vamos a ver. Aquí normalizar volumen A. Entonces, si está muy bajito, pues yo lo puedo subir a más y me lo pone todo. Ya me dice ahí la potencia media, sobre los últimos elevados, mayor que este valor, el volumen se normalizará. Entonces puedo poner entre 0, 5 y 10. Porque está muy bajo, pues lo subo. O porque hay trozos que están a un nivel y a otro. Así me va a poner todos al mismo. Le podría dar aquí guardar. Y entonces él ya. Aquí no se va a notar, habría normalizado el sonido. Si lo que quiero es luego ya dejarlo definitivamente, pues lo convierto. Convierto el, el, convierto el audio con la primera opción que hemos visto y estaría. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil e interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos eh, eh, fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de BMI Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática, tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, eh, eh, trucos y diversas eh, explicaciones de aplicaciones de normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes el canal de seven historias para gente interesante donde hablamos de diversos temas de historia de cultura general misterios eh, ficciones sonoras un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese, ese romanticismo, esa época romántica más nostálgica del cine. Otro canal de cine, pequeña gran pantalla, bueno, de cine y televisión, donde hacemos rankings de películas, eh, publicaciones de todas las películas de un actor o una temática, y lo mismo con las eh, series de televisión. Bien, tenemos luego el canal de biografías de ficción, donde hacemos biografías de personajes ficticios. Eh, buscamos un personaje, ya sea de novela, de serie de televisión, de película, de cómic o de videojuego y trazamos una cronología, una vida como si hubiera eh, existido. Además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías, eh, biografías reales. Para finalizar tenemos el canal Yasu Render donde tenemos eh, curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthrough soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del de tema de aventura eh, gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.